Apocalipsis capítulo 3. Ay, Señor. Me vas a seguir hablando. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me dio un mensaje ahora de la iglesia tibia. Aleluya. Que adoramos, ojalá, Padre. Ojalá no vaya a estar alguien así. Que adoramos, mi Señor. Que adoramos, mi Dios del cielo. Poderoso Rey. Mensaje a la iglesia tibia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe lo que es tibio? Es un huevo tibio, dice la hermana. A medio, ¿verdad, hermana? Medio duro, medio aguado. Ni me gusta. A mí tampoco, hermana, pero así me lo metían a veces. Y así me lo meten cuando voy a comer. Los pies estrellados, uno, te lo dan aguado, uno, hermano. Sí, no, bájalo, guacala, no sé ver qué sabe. Mensaje a la iglesia tibia. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis 14, digo 3, versículo 14. Ay, Señor. Jonathan Reyes pide oración. Piden oración por Jonathan Reyes. Parece que es pariente mío, porque mi papá era Hernández Reyes. Aleluya. Y yo, pues, por la gracia de mi mamá, ya no fui Reyes, sino que Díaz. ¿Hay alguien Díaz aquí? Hermana Cristina, hermano Adán. Aleluya. Que Dios los bendiga. Pero Díaz con Z, no con S. Yo no sé cuál es la diferencia, pero pues así lo pusieron, bendito Dios. ¿Lo tiene Apocalipsis capítulo 3? Amén. Amén, aleluya. Bien, dijo la hermana Mari que no los iba a ver, dijo. Sí, pastor, está muy alto. Si quieres lo hago a un lado, pastor. Está bien, hermano, donde el Señor, déjelo ahí. Además, yo casi no estoy aquí, estoy al frente. Aleluya. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. A las iglesias. Bendito Dios, Padre de misericordia. Señor amado, en esta noche, mi Señor amado, mi alma le alaba, Señor, le doy gracias, porque sin duda alguna, Señor amado, sin discusión, sin argumento, Señor amado, podemos decir que usted es bueno. Porque su misericordia, Señor amado, se ha manifestado en nuestras vidas
cada segundo, Señor amado, de nuestra vida, Señor. Indiscutiblemente, Señor amado, podemos sentir que usted vive en nosotros. Y por esa razón, Señor amado, estamos agradecidos, mi Señor, con usted. Ahora, Padre, en este momento, Señor amado, nos humillamos, Señor amado, delante de su presencia, le damos el lugar a usted que le corresponde para ser exaltado. Señor amado, háblenos conforme a su voluntad, con su palabra, exhórtenos, aliéntenos, Señor amado, aliméntenos, esfuércenos, bendito Dios, fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos. Y también, Señor amado, en este momento también pongo la vida de Jonathan Reyes, Señor amado. Que usted sea, Señor amado, manifestando su poder en su vida. Usted que conoce todo, Señor amado, de cada uno de nosotros, conoce también de él la necesidad, Señor amado. Pero le suplicamos, nos unimos, Señor amado, a suplicarle que usted ponga su mano, Señor amado, si es sanadora, si es de sanidad, la necesidad, que usted lo sane. Cualquier índole que sea, Señor amado, su necesidad, sabemos que no hay Dios, Señor amado, que se compare a usted, solamente usted, nuestro Dios sanador, redentor, y que sana, que viene pronto, Señor amado. Y también salve su alma, Señor, si es que no ha sido salvo, por el poder de su nombre. Ahora, Padre, en sus manos le dejamos la vida de Jonathan, Señor amado, o Jonathan, Señor, como le digan, usted lo conoce. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Tome su asiento. Gloria a Dios. No sé si cuando lee usted la palabra, medita en la palabra. O nomás va leyendo por leer. Pero leyendo aquí, hermanos, como que en esta palabra, yo veo una palabra de represión que el Señor nos está reprendiendo. Porque independientemente, hermanos, que nosotros estemos calientitos en el espíritu o estemos fríos, no digamos tibio, la palabra nos alienta. Amén. Y ese es el propósito de que Dios habla a la iglesia, amén, que Dios habla a su pueblo para fortalecernos. Porque a veces, hermanos, el ambiente de este mundo como que nos contamina, como que nos quiere sacar del contexto y a veces como que nos quiere hacer aún hasta que nos olvide que hay culto. Imagínense, ya me había olvidado que había vigilia mañana. Pero menos mal que usted no se le olvida, ¿verdad? Invíteme a la vigilia mañana y nada me va a olvidar. Aleluya. Aleluya. Si quiere que haya vigilia. Aleluya. Amén. Si quiere que haya vigilia. Aleluya. ¿Sí? La vigilia pasada estuvo bonita, ¿verdad? Gloria todos a Dios. Se animaron. Gloria a Dios, aleluya. Todos casi cantaron, testificaron. Gloria a Dios. Y nos vimos hasta qué horas, hasta las 4, creo, ¿no? Amén. Y este sábado creo que no va a ser la excepción. Aleluya. Aleluya, gloria a pero Dios. Pero disponga su corazón para amén. Dios. Amén. Porque si viene así como medio aburrido, o medio aburridona, va a querer ir temprano. Haga planes. Dígale, Señor, hoy te quiero adorar. Aleluya. Dios, aleluya. Señor, esta noche yo quiero estar en tu presencia. Aleluya. Amén. Y así de esa manera, hermano, vamos a decirle, Señor, yo quiero calientito, yo no quiero estar tibio. Aleluya. Los tibios se quedan en la casa viendo televisión. A los tibios sueño temprano. Los tibios se cansan físicamente y espiritualmente. Amén, aleluya. Pero gracias a Dios que aquí no hay ni uno, bendito sea. Gloria el Señor. A Dios, te adoramos, Padre. ¿Verdad que no hay ni uno? Aleluya. Si yo le digo, levante la mano al tibio, ahí se atreve. Levante la mano al frío. Tampoco, ¿verdad? Vamos, mi rey. Levante la mano al calientito, pues. Aleluya. Eso, mira. Aleluya, algunos gloria a Dios, aleluya. Entonces este mensaje no es para usted, nos vamos mejor. Te alabamos, mi rey. El mensaje es para mí nomás entonces.
Pero una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que notar es que Dios dice, yo conozco tus obras. Amén, gloria a Dios. Dios nos conoce, hermano, 100%. Aleluya. ¿Cuál es el nivel que nosotros tenemos? Aleluya, Dios conoce, hermano, cuánto le amamos. Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Aleluya, parece que es una cara como que... ¡Guau! Dios es bueno. Pero una de las cosas es seguro, hermano, que aunque nosotros seamos tibios para amarle al Señor, Él nos ama completamente. Amén. El amor Dios, de Dios aleluya. Es completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios, el amor de Dios, hermano, es para siempre. Es eterno. Es todos los días, cada segundo de nuestra vida. El amor Dios, de Dios aleluya. Es para siempre. Y una de las cosas, hermano, que me gusta mucho, te dice aquí, yo al que amo reprendo. Aleluya. Aleluya. Gracias. Pero a veces como que se molesta por la palabra. No tiene que molestarse, al contrario. Tenemos que decirle, Señor, gracias por jalarme las orejas. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque, hermano, la palabra de Dios es corrección. Amén. Aquí dice, al que yo amo castigo. Pero los castigos de Dios son dulces, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. No como usted le agarraba garrotazos, o lo agarraban a garrotazos antes, ¿verdad? A pedradas, pastor. Ajá. Imagínese que Dios nos agarra así, hermano. A pedradas, mire. No deje caer un meteorito, que son de piedra. Deje caer un meteorito en la tierra, imagínese. Pero Dios sigue siendo bueno. Amén. Amén. Porque son muy pocos, hermanos, en este mundo los que sí aman a Dios. Amén. Somos pocos en este mundo los que estamos calientes en el Señor. Amén. Y los que estamos calientes en el Señor se congregan todos los días de culto, sea en esta iglesia o sea en cualquier iglesia del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque, hermano, el Señor tiene adoradores donde quiera. Y a veces pensamos mucho, piensan de que, oh, si el Señor necesita adoradores. Mire, hay alguien que hizo un canto que dice, hombre de valor necesita a Dios. Dios no necesita de nadie, hermano. Amén. Dios no necesita de nadie. Dios lo que quiere es que le seamos a Él honestos. Que le seamos sinceros. Amén. Que le amemos. Amén. Que no nos vayamos, hermano, como dice la palabra, como la ramera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, te adoramos, Padre. Y eso es lo que somos a veces, hermano, cuando dejamos al Señor por los deleites de la carne. Y ahí ya no somos ni fríos ni calientes, sino ni tibios, yo creo. Aleluya. Pero bendito sea el Señor, dice y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia aquí? ¿Quién? ¿A poco ya tengo alas? No, no tengo alas, pero sí la Biblia dice que... ¿Sabe por qué? Porque ángel, ¿sabe qué significa? ¿No sabe qué significa ángel? Mensajero. Eso significa ángel. Cuando Dios le mandó a dar a la promesa a Abraham, ¿por quién se la envió? Por los ángeles. Amén. De aquí le dijo, a un año vas a tener un hijo. Y la mujer se rió. Y por eso le pusieron Isaac. Porque Isaac significa risa. Amén. Por eso le pusieron Isaac, porque se rió la mujer, dijo, a mis 90 años. Es que para Dios no hay nadie imposible. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que para Dios no hay nadie imposible, que aún los tibios pueden calentarse en el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Que aún los fríos pueden pasar de lo frío a lo caliente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sabe una cosa, hermano, la palabra dice allí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ajá. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Pero hay un problema en el ser humano. El ser humano, hermano, vive del pasado. Y nosotros tenemos que aprender a vivir del presente. Porque ni el futuro aún existe. El futuro nuestro se llama Jesucristo. Y si podemos empezar a vivir del futuro, vivamos de Cristo Jesús. Ay, es que yo antes cantaba. Antes yo predicaba. Yo antes me levantaba en la madrugada a orar. ¿Y ahora qué está pasando? Que la tibieza llegó a su vida. Y ahora esa tibieza lo tiene atado. No lo deja levantarse. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo, hermano? Ya hay tiempo de salir de la tibieza y levantarnos. Bendito sea el Señor. En su nombre. Porque ahí dice que por ser tibio te vomitaré de mi boca. O sea, por ser tibio se va a quedar fuera. Te alabamos, Espíritu Santo. Imagínese, hermano, que te arrime, como dice ahí la palabra de San Mateo, hermano, capítulo 24. Aleluya. Te adoramos, Señor amado. Que dice que dirán de según, muchos dirán, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos prodigios y milagros. En tu nombre sanamos a los enfermos. Aleluya. Aleluya. Bendito Rey. Claro, en el nombre del Señor. Pero el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Amén, así es. Amén, aleluya. Poder en el que pero yo se los declararé, dice antes, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Aleluya. Aleluya. ¿De qué sirve, hermano, como predicamos la semana pasada? ¿De qué sirve que el hombre ganare todo el mundo y su alma se pierda? Así es, amén. Amén. Ya se le olvidó dónde está eso, ¿verdad? A ver, dígame, le doy un premio al que me diga. Y apenas fue el fin de semana que le dije. No, me están tan lejos ya de Deuteronomio. Primero se llamó el viernes pasado de Deuteronomio capítulo 28, ¿no? ¿Verdad? Fue el domingo, el antepasado. El viernes fue de Deuteronomio 32. Aleluya. Y el sábado. Mira, es que Mateo. Otra iglesia creo que estaba aquí. Mateo. Aleluya. Te adoramos, Padre. Hello, iglesia. Y si Cristo viniera y le preguntara. ¿2:17? ¿Sí? Ok. ¿Y cuándo fue que les hablé de eso? ¿Y dónde está? En la Biblia, ¿verdad? Se le olvida, hermano. Pero lo lindo es que no se le olvida que Dios existe. Porque el día que se le olvide que Dios existe, tremenda situación. Yo tengo calor, yo no sé usted, pero yo tengo calor. Está sudando, hermano. ¿Está haciendo calor o frío? Haciendo calor. Ay, pensé que solo yo estaba menopáutico y todo está en la chica. Imagina yo con frío en la casa y mi esposa dice, yo tengo calor. Y ahora yo tengo calor y ella tiene frío. Tiene calor también. Dice, escribe el ángel de la iglesia que está, dice. ¿Dónde lo dice? He aquí el amén. El testigo fiel, ¿quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el, y el verdadero quién es? ¿Y el principio de la creación de Dios quién es? ¿Y quién dice esto? Pues él mismo. La palabra, la que tiene allí, allí tiene a Cristo en su mano. Lo tiene en su mente, lo tiene en su vida, gloria a Dios. ¿Qué más le hace falta por hacer? Aleluya, bendito Dios de Israel.
Pero el versículo 15, mire lo que dice. Él es el que dice esto. No lo dice el pastor. No lo dice el escritor que escribió esto. No lo dice Juan. Lo dice el Espíritu. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, fíjese bien. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay mucha gente orgullosa, hermano, que dice, ay, yo no necesito de nadie. Lo que tengo yo me lo he ganado con el esfuerzo. Se les olvida, a la gente se les olvida, que si no fuera por la voluntad de Dios, no pudieran hacer nada. Amén. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Me acuerdo cuando empezamos la iglesia, nosotros teníamos unos 6 meses. Había un muchacho como de 35 años que no podía ni caminar, fíjense. Andábamos, lo traían en silla de ruedas y no podía ni caminar ese muchacho de 35 años. Aleluya. Era un joven. Amén. Amén. Y aún así, hermano, la gente con esa condición no quiere meterse con Dios definitivamente. Ay, Jesús, aleluya. Porque esto dice la palabra, que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y de usted y de mí creo que el Señor ha tenido hasta demasiada misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Y por esa razón es que estamos aquí. Y por eso es esa es suficiente razón, hermano, para darle gracias al Señor, para agradecerle todos los días, porque estamos aquí, Señor. A veces no le damos, hermano, el valor o la importancia que es estar en la iglesia de Dios, alabando, glorificando, exaltando, engrandeciendo su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Porque para eso, ese es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Amén, amén. Que exaltemos su nombre, que exaltemos su grandeza, que reconozcamos que Él es el único, hermano, que nos puede dar todo lo que necesitamos. Sin embargo, Dios no necesita de nadie, porque si no, no fuera Dios. Amén. Amén. Por eso le dije que Dios no necesita de nadie, ni de hombre, nada. Dios dice su palabra, que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, los tales Él busca. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Esos son los que Él busca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es difícil de encontrarlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Es como buscar una aguja, dicen por ahí, en un pajar, ¿verdad? Son pocos los adoradores de Dios. Aleluya. Hoy casi siempre, hermano, la gente adora a los mismos hombres. Exaltan al hombre. Gloria a Dios. Y yo siempre le he dicho, hermano, no me exalte porque me hace daño. Así es, aleluya. No me critique porque se hace daño a usted. Así es, aleluya. Ni critique a su hermano tampoco. Amén, gloria a Dios. Mejor ore. Oremos los unos por los otros. Aleluya. Y ahí, hermano, vamos a demostrarle al diablo que sí estamos calientitos en el espíritu. Y que con nosotros no se meta. Porque si se mete con nosotros, en nosotros hay poder, y poder divino, poder de lo alto, hermano, que es el que gobierna su vida. Y no hay demonio en este mundo que pueda hacerle daño a usted. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Cristo? Ahora fíjense. Dice, me he enriquecido y no tengo ningún, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, dice, que tú eres un desventurado.
Esto no es para usted, porque usted está más que bendecido. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero sí, hermano, lamentablemente, como dice la palabra, y esto es cierto, hay ciegos, guías de ciegos. Amén. Primero, para guiar a alguien, tiene que ser guiado. ¿Y cómo? ¿De quién se va a dejar guiar? Que déjese guiar del Espíritu Santo. Gloria a Dios, déjese guiar del Espíritu Santo, porque Él lo va a conducir por el camino correcto y jamás usted va a caer, jamás va a tropezar y se va a caer. Puede tropezar, pero no se cae. Amén. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Mejor dice, ven y compra de mí. Que dice, oro afinado en fuego. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Usted, hermano, usted y yo somos oro. Amén. Refinado en el fuego de Dios. Amén. Y nosotros valemos la sangre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque Él dio su sangre, hermano, para salvarnos a nosotros. Amén. Amén. Y no solo a nosotros, sino a todo el mundo, todo aquel que quiera humillarse y reconocer que Cristo es el Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, hermano, millones y millones de gentes no quieren reconocer a Cristo Jesús como el único camino para ir al cielo. No hay otro camino. Eso es lo que la Biblia dice. Y muchos dicen que todos los caminos, oh, todos somos hijos de Dios, dice, mentira. Qué conforme está la gente, ¿verdad? Qué engañada. Con mi pachita de guaro, como dicen allá, ¿verdad? Y voy al cielo. Fíjense lo que es guaro a los hermanos de México, ¿eh? Licor, pues. El tequila. Ya no dice tequila, aquí dice tequila. Pero así muchos creen que van para allá. Y la Biblia a mí me enseña que los borrachos no le darán el reino. Amén, aleluya. Ni los idólatras, ni los mentirosos, amén, ni amén. Los que se echan con varones, aleluya. Y o viceversa, aleluya. Dios. ¿Cuántos alaban al aleluya, Señor? Aleluya, ni las viejas que se acuestan con viejas no van para allá. Así es, aleluya, aleluya. Poder en Cristo. Y yo lo digo libremente aquí en YouTube. Aleluya. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios, hermano. Amén. No es que tenga nada contra nadie, pero yo tengo que dar la palabra como es. Aleluya. Lo que la Biblia dice, eso lo digo yo libremente. Amén, amén. Y no hay demonio, no hay diablo que me pueda detener. Amén. A que yo diga Dios, la verdad de Dios. Aleluya. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender, hermano, a decir la verdad de Dios, aunque lo señalen, aunque aleluya. Lo quieran ajusticiar, hermano. Hay que darle la gloria a Dios por amén. Los siglos de los gloria siglos Dios, y a su nombre. Gloria. Aleluya, Dios es bueno. Esa es la gente pobre de lo que la Biblia habla. Así es. Esos que no quieren entender que sin Cristo están muertos. Amén. Pero usted tiene vida. Amén, gloria a Dios. Y todos aquellos que me miren, que estén oyendo esta palabra, tienen vida si creen que Cristo es el que los salvó. Si creen que Cristo es el único camino para llegar al cielo. No hay nada más. No hay nada. No hay otro. No hay otro. Ni Buda, hermano. Ni aquel mentado ángel que le llaman el morón. Morón y no sé cómo le llaman. Tampoco ese. Aleluya. Amén. Ni Elena de Guay tampoco. El único que yo encuentro aquí que me puede llevar al cielo es Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Es el único que tiene poder para perdonar pecados. Amén, también. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo, fíjese bien, a todos los que amo. Hay alguien que se siente llamado por el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Si nos aleluya. Habla fuerte es porque nos ama. Amén, amén. Porque dice la palabra, hermano. Hermano, mire, es que si usted no corrige a su hijo, se le va a descarriar. Amén, amén. Al hijo hay que corregirlo con amor, pero también con autoridad. Amén,
aleluya. Que el hijo sienta a este chiquito, ¿quién manda en la casa? Gloria a Dios, te adoramos. ¿Quién lleva los pantalones? Romar a la bandería, no puestos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso tiene que enseñar el padre de familia al hijo. Amén. Que nuestro padre, eso es lo que nos enseña. Que él es el que tiene dominio sobre todo reino, sobre todo lo que tiene vida en este mundo, porque él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo. Sé pues celoso. Aleluya. Y arrepiéntete. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y él será mi hijo y yo seré para él su Dios. ¿Qué más le puede pedir, hermano, tener a Dios como padre? ¿Qué le puede pasar malo? Nada. Todo tenemos a nuestro favor, hermano. Aleluya. Amén. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra Amén. Nosotros? Dios, ¿quién le puede hacer frente? Así le dijo Jehová Dios a Josué, y nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Yo estaré contigo, le dijo, todos los días de tu vida. Dios, aleluya. Aleluya. ¿Usted cree que Dios está con usted? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado o abandonada por Dios? No. Aunque se haya sentido así, pero Dios nunca se ha alejado. Amén. De usted. Amén. Amén. Gloria a si Dios. Si a veces nosotros somos los que nos alejamos de Él. Así es. Amén. Pero Él está ahí siempre. Amén. Amén. Él está esperando que nosotros reaccionemos. Gloria a Dios. Aleluya. Y que digamos, Señor, no me tomes como uno de tus hijos. Aleluya. Sino como uno de tus servidores. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. Pero yo quiero hacer tu voluntad, bendito Señor. Rey de reyes, aleluya. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, ¿cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Y ese viene el regalo de vida, el regalo que Dios tiene para nosotros, es de galardón que Él tiene. Aleluya. Si fíjense bien, al que venciere, ¿cuántos vencedores hay aquí? Aleluya. Hermano, nosotros somos vencedores. Nosotros somos Amén, gloria más a Dios. Que vencedores, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Al que venciere, fíjense bien, yo, dice, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, ¿quién no le gustaría estar al lado, sentado en el trono de Cristo? Aleluya. ¿Con Él? Por eso estamos aquí, ¿no? Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué? El diablo le quiere robar ese regalo a usted. Así es, aleluya. ¿Cuántos alaban a Señor? Amén, aleluya. Amén. El Señor lo reprende en esta vida. Amén. Porque ese tipo es envidioso. Así es. Ese tipo es malo, es todo lo contrario a lo que Dios es. Aleluya. Ese tipo le quiere robar a usted todo lo que Dios nos ha dado. Así es, aleluya. Pero usted sea sabio, sea valiente, no se deje robar del enemigo, hermano, porque la Biblia dice que Él no vino sino para robar, para hurtar, robar, matar y destruir. Amén. Pero Cristo apareció para darnos vida y quitarle la llave del infierno, la llave de la muerte al diablo. El Señor lo reprenda. Por eso dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hermano, Cristo venció a la muerte, venció al diablo en la cruz. Con dolor, pero así lo venció. Al diablo no se le vence en la comodidad, al enemigo se le vence, hermano, en el sacrificio. Amén. 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 Ahí es donde se va a derrotar al enemigo. Pero en la comodidad, ahí no, hermano. En la cama. Ahí. Ay, Señor, gracias, Padre. Ay, bendito Dios.
sabes, ¡pum! Se volvió a quedar dormido. De rodillas antes de vencer. Pero ahí da sueño también, ¿verdad? Es que la carne es terrible, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y allá cuando vamos de retiro ni dormir, pues, porque no está en su camita cómoda. Pero cuando se trata de orar, aunque en piernas esté hincado, allí se duerme y le da sueño. Cuando el sueño, póngase de pie. Amén. Camine, pero exaltando el nombre de Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ya termino. Versículo 22 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero decirle, hermano, que Dios es perdonador. Amén. Por feo, por grande, por negro, por oscuro, por rojo, que sea el pecado, Dios lo perdona. Amén. Si la gente se arrepiente. Amén. Dios no es un Dios destructor. Dios es un Dios restaurador. Amén. Sé que lo que la Biblia dice, lo que dije hace un rato, de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero si un borracho se arrepiente, heredará el reino de los cielos. Si un ex convicto de asesinato también se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Así como nos ha perdonado a nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánta basura no teníamos o practicábamos antes? Bendito Rey. Y ahora hemos decidido servirle al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Amén. ¿Quién perdona más o sinceramente como Él? Nadie. El ser humano dice que te perdono, pero en ese perro está la traba. Si me la vuelves a hacer, te pateo el trasero. Aleluya. Que así no hubiera dicho Dios, ¿verdad? Ya no lo hubiera pateado muchas veces, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos alaban el nombre Gloria de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Por eso la palabra es la que compromete al Señor a no hacer nada. ¿Y sabe quién es la palabra? Cristo. Amén. Porque Él dijo, oye, esta palabra Él la cumple. ¿Cuántas veces dijo Él de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Dijo, ¿hasta 7 veces? No, dijo Cristo. Yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero yo creo que nosotros más de algunos ya las pasamos esas, ¿verdad? ¿Cuántas no nos ha perdonado el Señor? Aleluya. Más de 70 veces 7, póngale plum. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Y nos seguirá perdonando el Señor. Porque la sangre de Cristo lo sigue limpiando. Amén. Y mientras esa sangre esté aquí, todavía hay oportunidad de salvación. Gloria a Cristo. Así es que ahí, hermano, todo aquel que dice la Biblia, que se acuesta con hombres o con mujeres, las mujeres con mujeres, también si se arrepienten y cambian de vida, también ellos y ellas alcanzarán misericordia. Amén. De Dios. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Amén. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios Gloria que me salvó. Aleluya. Y le salvó a usted también. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay razón suficiente, hermano, para glorificar su nombre. Amén. Si es posible, Dios, todos aleluya. Los días, hermano. Aleluya. Yo le estoy aleluya. Pidiendo Gloria al Señor que un día podamos tener los 7 días de la semana juntos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Que los que no puedan venir hoy, vengan mañana. Y los que no vengan mañana, vengan, pero todos los días abiertos con culto. Pero una sola iglesia, no 3 ni 4. Amén. Eso es lo que le estoy pidiendo al Señor. Y recuerde, de este lunes que viene al otro, hay oración, no estudio bíblico, oración. Aleluya. Pero quiero que venga como viene a los estudios. No que, hoy no voy a ir a oración. Ya que en la mañana no viene, te doy chance, dice el Señor. Vente el lunes Gloria temprano a Dios, en la aleluya. Tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos, Rey. A veces ahí viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le, no, le vamos a empezar a dar una multa. Amén.
Señor, para que vengan. Sí, vamos a poner una multa. Y va a ser una multa de oración. Aleluya. Si no viene el lunes a la oración, el viernes lo vamos a poner a orar 2 horas aquí. Aleluya. En el altar, allí en el piso. Para que se le quite, para que aprenda a orar. 2 horas de allí de oración, de rodillas en el piso. Adoramos, y como que estoy yo y se me levanta y le va para el baño, no, ahí se me queda. Te adoramos, rey. Tremendo, ¿verdad? Me tira por la ventana. O sea, rebelde y se va. Pero yo no tengo que hacer nada. ¿Quién lo hace? Amén, gloria a Dios. Porque Él es el que gobierna su vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa sería esta Biblia. Eso sería ya fuera de Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pueblo que le ame. Y cuando hay un pueblo que le ama, no necesita decirle te voy a castigar si no vienes a la oración. No, hombre, es cuando más le gusta estar aquí. Aleluya. Vamos a ver si es cierto. Dios me lo bendiga. Póngase de pie, bendito sea el Señor. Alabado sea el Santo de Israel. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor amado, le damos, Señor. En esta maravillosa noche, Señor amado, por ese aliento de vida que usted nos da cada día, Señor amado, que es a través de su palabra maravilloso, Jesús. Gracias, Señor amado, yo le doy, bendito Dios, por cada cabeza de hogar, por cada hogar representado en este lugar, Señor amado. Ponga su mano poderosa, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío. Gracias. En el nombre precioso de Jesús, suya es la gloria, suya es la honra, suyo es, Señor amado, la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias por su palabra. Añada bendición a esta palabra, Señor amado, y a la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga.